el control de la gestión económica de las entidades locales por parte del Ministerio de Hacienda se ha convertido en una constante desde la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la denominada Ley Montoro, que ha provocado numerosas críticas de los alcaldes por el encorsetamiento que supone. Sin embargo, pese a que se han rebajado ciertos aspectos, como en lo que tiene que ver con el uso del superávit, la Consellería de Facenda, que tiene delegadas las competencias en Galicia para la tutela de la gestión en el área económica, está siguiendo muy de cerca el comportamiento de 18 concellos de la provincia, según refleja su último informe realizado, correspondiente a los datos del tercer trimestre de este ejercicio. Entre los objetivos de esta vigilancia destaca el de poner coto al pago con los proveedores, dado que la legislación establece que el periodo medio de abono de las facturas no debe superar los 30 días. Sin embargo, son 7 ayuntamientos de la provincia los que están bajo la lupa por este concepto. Tras no cumplir la regla de gasto en 2017, los técnicos del área económica del Concello de Ourense perfilan el plan económico financiero que deben realizar para cuadrar las cuentas en los próximos ejercicios. El documento debe ser rebatido en pleno para su aprobación. En paralelo, el Concello trabaja en los presupuestos de 2019. Los retos fijados en el plan económico financiero, según refleja el informe elaborado por los técnicos de la Xunta, son conseguir no sobrepasar a final del ejercicio el techo de gasto no financiero de algo más de 65 millones, mientras que la capacidad de financiamiento debe ascender por encima de los 12 millones.